En este caso encabezamos que la representación de esta edad tenemos que mejor que una barra negra, Black IPA. Así es que vamos al intro y comenzamos. Vamos a conocer algo acerca del estilo de esta cervecera, de la cerveza, a ver qué nos ofrece. Tras graduarse con la certificación hecha en Aguascalientes, han buscado generar nuevas maneras de crear cercanía con sus consumidores locales, llevándolos a abrir su propio taproom, Mexicaner, donde acercan de una manera más directa sus etiquetas a sus consumidores. Nuestra intención es generar una cultura cervecera, que la gente conozca que hay más estilos y cervecerías locales de gran calidad que son reconocidas a nivel nacional, comenta Marta Angélica, cofundadora de la marca. La emprendedora explica que la principal virtud de su producto es que es una cerveza bastante amigable, de fácil asimilación, tanto el olor y sabor, lo que hace más sencillo para los nuevos consumidores acercarse al mundo de la cerveza artesanal. Barbanegra Black IPA es una cerveza en mezcla de dos mundos. Encontramos la apariencia de una porter, con una tonalidad marrón oscuro y espuma color hueso, buena retención y en aromas las características lupuladas de una IPA, notas tropicales que siguen presentes gracias al dry hopping, adición al lúpulo aromático al final del proceso, cuerpo medio y carbonatación media y final seco. Muy bien, pues aquí estamos a la orilla del mar, en el muelle. Pues en cuestión de diseño de esta cerveza, pero hace mucho calor. Pues una botella negra, totalmente negra. Es un color dorado, sus letras, su diseño, que la verdad se me hace muy genial. Muy de acuerdo al estilo de la Black IPA. Y al igual también nos está manejando en la parte de atrás un pergamino que nos comenta que después de cruzar el océano tomó el cacalejo, apuntó al horizonte y se escuchó al capitán Barbanegra gritó: cerveza a la vista. Es también una cerveza que contiene agua, malta, lúpulo y levadura. Es 6% volumen de alcohol y de 355 mililitros. Y pues bueno, es una cerveza que se asegura que va a estar interesante. Qué mejor y qué más ad hoc que sea para este tipo de clima. Y pues bueno, vamos a destaparla porque pues ya necesitamos hacerlo, hace mucho calor, así es que a ver qué nos ofrece. Bueno, pues a la vista, el clásico estilo, pues se ve una cerveza muy oscura. La verdad es que no se distingue a nada, ni a contraluz del sol que está intenso. Se ven a los bordes nada más algo cafés, nubulosa. También no se alcanza a distinguir la actividad de carbonatación, aunque las burbujas se ven en la parte alta pues muy bien. O sea, no se ve que esté, ahora sí que con poca actividad. Y el giste también me lo regaló muy bien y de muy buena adherencia al vaso.
color canela la espuma y se ve muy, muy genial, y con burbuja muy, muy compacta, muy chiquita, pues muy bien, de acuerdo al estilo, está genial. Y a los aromas también, al estamparla luego, luego, y al pasar de que estamos en un lugar abierto, me generó aromas a chocolate, a café y también el lupulado también me lo aventó. Y vamos a ver qué más se nos ofrece a sacárnoslo. Así es, indiscutiblemente, pero lo que más se siente es el lúpulo y el cítrico. Y huele también ese toque de café con chocolate, está genial, huele muy bien. Y pues bueno, el calor aquí es impresionante. Vamos a darle entonces a lo que nos compete, señores. ¡Skol! Sí, señores, se siente la malta tostada, el café, un toque de chocolate, pero ligerito. No pensé que iba a ser más pronunciable porque pues me llegó el olor así de volada, pero no, es ligerito. Pero lo que más se siente es la malta tostada, el café y el lúpulo. El lúpulo cítrico y un tanto resinoso y con caracteres también tonopactos. Esto se me hace muy, muy genial y pues fresca, la verdad es que apenas para este calor que nos está generando estar aquí, y como decía, qué mejor que estando a orilla del mar en un muelle. Una cerveza que me gustó, cumple con muy buenos estilos, está equilibrada, la carbonatación es media, está adecuada y pues de cuerpo es de medio a ligero, pero está perfecto, con los sabores adecuados. Calificación, señores, yo le voy a poner un 9. Vale la pena probarla, yo creo que no se la repetí, ni mucho menos, como decíamos, este paisaje. Muy bien, señores, acompañarlo de esta cerveza, yo creo que sería muy bueno un estilo como al carbón, o un corte, o un pescado zarandeado, o algo que sea algunas varas de camarón. El chiste es que vaya con algo de carbón o a las brasas, yo creo que vendría perfectamente bien, y qué mejor que deseemos con unos mariscos. Y pues estando aquí en la playa, pues no se presta para más. El acompañamiento musical a su musicaje, yo pondría a Alstorm. Qué mejor grupo para poder acompañar una cerveza de este estilo, que un grupo que pues su temática es mucho de piratas y mucho de estar ahí en el mar. El disco que me gustó para llevarlo a ese acompañamiento es Backtown Time, es del 2011, y por las canciones que más me gustaban es la de Jim Gray, Son of Norwegian, Back to Night Time y Rome. Estas canciones vienen dentro del álbum, todo el álbum la verdad está muy genial, como decíamos, la temática que usan de piratas, muy genial, y yo creo que venía más que perfecto. Muchas gracias por haber estado en este video, la verdad es que me lo estoy pasando muy genial, ustedes lo acaban de ver, y pues qué mejor acompañado con una gran cerveza y la verdad con más sabores. Dejen su comentario, también dejen su like, al igual también suscríbanse, nos apoya bastante al canal. En la descripción hay enlaces de canales hermanos que también vale la pena que los visiten. Y pues bueno, yo los dejo, estamos siguiendo en estos videos especiales. Muchas gracias. Bye.